Vale, chavales, esto es un nuevo vídeo y bueno, estamos en Minecraft, en una nueva serie y sí, estamos en una serie con mods. No sé si la llamaré un mundo urbano con mods y demás, pero bueno, vamos a coger antorchas. Y ahí pues tenemos un montón de mods. Ya, solo os voy a enseñar, mirar 33 páginas de eso. Mirad todo lo que hay. Pero bueno, no os voy a hacer, ¿cómo se llama? Spoiler. Mira, ya os he hecho demasiado, con eso es suficiente. Y bueno, os va a ir ya poniendo poco a poco en el mundo. Pues como tengo el, no hago, ¿cómo se llama eso que te pone arriba? ¿Qué es cada cosa? Pero bueno, habéis podido ver que esto ya es del Industrial Craft. Como veis ahí. Y esto del Ciclo. Y de hasta el Sorcery. Pero bueno, los que hayáis jugado alguna vez Minecraft con mods, pues conoceréis seguramente todos estos mods. O prácticamente todos. Pero bueno, vamos a talar árboles. Lo que luego veré si vemos un pueblo, os lo explico. Porque en el Coms Alive, que es así de aldeanos. Y bueno, para interactuar con los aldeanos, poder hablar con ellos. Bueno, ya lo veréis si vemos un pueblo. Pues da un error al no ser la. No es una beta tampoco, sino es como una versión. No, no es final, porque claro, si no, no metía esta versión, pues no me dejaba meter otros mods porque no estaban en esa versión actualizados y demás. Y esto, pues es lo que más se lleva a hacer. Mira, ahí tenemos un pueblo en el agua. Son lo único que me gusta del. Del mod. De móvil ayer o algo así. ¿Te aparece? Bueno. Vale, vamos. Mira, tenemos la casa esta. A ver si tenemos ahí cosas de otros mods y demás. También he metido como mod de dungeon. No nada por ahí. Pero bueno, ya se irá viendo más adelante. Está mirando todo un poco. Mira, como veis. El error que digo de este mod, que este es el demo. No, el demo. Y damos follow me en el mismo. De las que están en el agua. Pues como veis, no nos sigue. Y bueno, irá lag porque básicamente pues el agua da bastante lag. Pero bueno, como veis, va bien a pesar de todos los mods que hay. Mira, vamos a coger esto. Bueno, primero voy a ir a otro, a ver si hay un hacha y lo rompemos más rápido. Y bueno. Oh, quita. El, tranquilo que luego cuando nos alejemos del agua no dará lag. Vamos a. Ojo, oh, quita. ¿Y esto? Bueno, esto ya. Bueno, vamos a quitar esto. Aquí bueno, vamos a coger las estanterías con los hornos, hay que aprovechar todo. Pero bueno, en futuras series pues ya como habremos visto la segunda temporada seguramente pondré la versión final de esto, nos iremos a una versión más antigua que de las así nuevas no hay. Y bueno, pues ya bien ya el Coms Alive, pero bueno, esta serie nos vamos a centrar en el los mods de estos que hay. Bueno, las futuras 6 pues también estarán, yo que sé, el Industrial Craft y mods conocidos. Pero bueno, yo estoy cogiendo todo pues básicamente pues para no gastar materiales y vamos a revisar todo y nada, porque de normal a lo mejor hay solo hay otro cofre por ahí, pero no tiene pinta de haber nada. Y en la iglesia y ya. Y a la iglesia, pues no. Ah, por cierto, no lo he dicho. Estamos en la 1.12.2. Vale, pues vamos a cogerle esto. Ya sé que los primeros episodios pues van a ser un poco aburridos. Pero bueno, es lo que tiene empezar series nuevas y demás. Intentaré no hacer ningún corte. Bueno, cosas. Sí. Conseguiré cosas fuera de cámara.
pues para preparar así futuros episodios, porque más o menos pues ya saber lo que quiero hacer, que eso se haga más o menos más divertido y demás. Bueno, vamos a hacer cultivos. A ver, no. Digo, a ver si son patatas. Si lo pone aquí, yo soy tanto. Arriba. No se acostumbra a jugar con mods. Nos quedan, pues ya por recoger y ya nos vamos de este pueblo. No sé si es... Ah, eso es un mod. Ahora nos acercamos. Vale. La gran patata. Pero pues de otros pueblos pues cogeremos patatas. Aquí hay patatas. Pues este. Coger nada más. Pero pues como está en mitad del agua, pues no lo voy a poner con marca. Un punto. Aquí no me interesa este pueblo. Esto es de otro mod. ¿Qué dices? ¿Son veneno aquí, sí? ¿Aquí? ¿Dónde? Madre mía, que nos moriríamos, ¿eh? Oh, pero cuánto veneno tengo. Menos mal. ¿Qué dijo? Vamos a ponerlo en fácil porque yo no soy bueno en Minecraft. Bueno, no es que sea así malo, no sé. Pero bueno. Porque algo sí que sé. Vamos a comer. Y vamos a ver. Vale, ahora mismo vamos aquí a picar piedra. Veis, como veis, ya no va nada lag. Vamos a picar piedra para conseguir un pico de piedra. Pues me iba a instalar un mod de viajar a otros planetas y demás. Pero bueno, no lo he visto tan interesante cuando he viajado a otro planeta. Pero bueno, si eso lo dejamos para futuras. Ya veo, momento me centro en mods grandes. Y vale, a decir fuera también me he instalado. Bueno, aquí veis, bueno, esto es la de la industria del trabajo, de no, esto debería ser del moreores. Con esto no creo que me deje. Bueno, vamos a coger. Vamos a poner la mesa de... Un momento, chavales, voy a ver cuánto llevo de grabación. Vale, llevamos 8 minutos. Vale, vamos a coger la mesa. Lo siento, pero es que no me apetece hacer cortes ni nada. Porque si no, literalmente salgo. Pues si llevo entre ayer y hoy llevaré unas 5 horas buscando todos los mods. Un momento, esto está. Porque entre que. Pues se lo decía, la versión no era para el mod y demás, pero bueno, esta es la mejor que he visto. Voy a picar y demás. Bueno, ya os digo, si todo va bien. Uy, creo que este me dé un poco de hierro. De hierro sin ore. Bueno, vamos a picar piedra y nos vamos a hacer un hacha de piedra. Pues porque la espada ya me viene mejor hacérmela de hierro directamente. Bueno, el hacha creo que tiene más daño aquí. Si ves, 9 de daño. Lo único pues que la velocidad es lenta. Pero bueno, prefiero un hacha a estas alturas. Consigamos hierro, nos ponemos espada y escudo.
Vale, espero que no estéis oyendo nada. Tampoco. Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. Voy a hacer una cosa, voy a aquí, gráfico. Voy a ponerlo a veces. Vale. What the fuck? Esto no es ningún bot, ¿eh? ¿Lo veis aquí que pone Minecraft? What? What? ¿Qué dices? Vale, vamos a marcar aquí. Vamos a poner Esmeralda. Esmeralda. Vamos a ponerlo así verde. Vamos a buscar casi una mina. Porque con los mods que hay del mod Creatures, es peligroso lo que viene siendo ahí por aquí. Mira, voy a coger ese carbón. Esto sí que me deja. Vamos a picar el carbón, pues para hacer en el horno poder mirar. Y vamos a picar por aquí. Vamos. La antorcha me la voy a poner aquí porque me instala el mod. Este, pues que me parece muy útil. Y bueno, pues como que vamos a ponerlo en la otra mano, pues nos viene. Vamos a bajar un poco. Ah, vale, claro. Me lo pone arriba a la derecha a la hora. 12 y 12, 12 y... Bueno, del Minecraft, no de la vida real. La vida real son las 6 y 40. Y pues bueno, desde ayer a las 10 de la noche, yo estuve hasta las 2, 2, 3. 2, 3 buscando mods. Y hoy llevo más por ahí. Pero bueno, va a estar interesante. Es la primera vez que juego con mods. Bueno, al menos lo que he estado probando. Pero bueno, es la primera vez sí que pruebo un mod. Ah, vale, esto es del... Eso que veis que ponéis unos símbolos, esos del Thumbcraft. Vale. Como veis está lleno de enemigos. Vale, creo que... Lo que vamos a intentar es lo de, por ejemplo, ¿veis? Si me voy aquí al mapa y voy a waypoints, puedo... No, no me deja. Bueno, se supone que hay como algo que me deja teletransportarme ahí, tal vez, pero voy a intentar no usarlo. Pues para que sea Minecraft. Minecraft. Si eso en futuras series, pues usaremos... usaremos algún mod de eso de podemos fabricar teletransportación o algo de eso. ¿Cómo se llama? Como una cosa que la pones en el suelo y pones en otro sitio y pues te teletransportas a donde quieras, pero claro, tienes que fabricarlo y creo que es bastante caro. Pero bueno, lo que me gusta de los mods estos que he metido, pues que tenemos bastantes minerales, tenemos un montón de cosas, de hornos más potentes, de muebles con decoración, bueno, decoración y demás. Y bueno, para el siguiente episodio no sé si ya estaré con la casa hecha, pero bueno, mira, de hecho tenemos ya la miniatura lleno de esmeralda random. Y bueno, pues si queréis que haga como reviews de mods y demás. Ah, mira, esto es otro mod, veis, por las experiencias que son como de otro color, ¿no? Pues para que no lague tanto. Mira, por ejemplo, si me pongo este. Bueno, me va directo. Porque estoy muy cerca. Pero es para que en vez de soltarme 70 bolas de experiencia, pues me suelte una o dos. Pero en vez de con un poco de experiencia me suelta ya
A ver, no sé si sea más fácil conseguir experiencia, da la misma, pero por ejemplo, imagínate en el dragón, cuando lo matemos, o si llegamos, bueno, supongo que sí, suelta un montón de experiencia, pues en vez de soltar tantas bolas, soltará menos bolas, pero la misma experiencia, para que no vaya tan lag. Vale. No hemos encontrado nada de hierro, ¿eh? Y eso no me gusta. Vamos a hacer otro pico. Me gustaría. Viene siendo. Entrar hierro. Y bueno, lo que está mirando si sí es del Industrial Craft. Pues, para qué sirve y demás. Y es, pues, lo que dice de, como de máquinas y demás. Por ejemplo, hornos. Bueno, un rollazo, pero bueno, rollazo, un lío que flipas. Porque si tienes que hacer una máquina para conseguir un horno. Un horno que te dé por todas las lingotes, un lingote de, a cocinar y te da en vez de un. Pones una mena a cocinar y te da un, dos lingotes en vez de uno, pero es. Parece bastante complicado, pero bueno. Tranquilos, lo traeré ya todo preparado para el episodio. Pues para el siguiente, pues que tendré preparado porque al no tener nada. No sé si iré a minear y demás. Pero claro, hago cosas de cámaras. Cierto, no tengo ningún truco activado, por ejemplo, si ponemos. No. Me dice no tengo permiso. Vamos aquí, queremos coger esto. No me deja. Con el clic izquierdo, me dice cómo se hace con el clic derecho para que. Mira, aquí tenemos. Ah, creo que es del. Pero bueno, tenemos lo de la mochila y demás. Vale. Bueno, que son las. Ah, creo que llevamos. Ya, picando en Minecraft. Pues, bueno, un momento, voy a ver cuánto llevamos de grabación, lo siento. Vale, llevamos 17 minutos, bueno, vamos a hacerlo así de media hora o algo así de episodio. Pues para que sean largos. Y ya, pues de paso avanzamos más y no tengo que hacer tanto fuera de cámaras. A ver, por ejemplo, pues sí que tendré que hacer un corte si se queda sea el juego. Vemos que no, pero bueno, con mods. Se suele crashear de vez en cuando. Pues esto es otro, ¿no? No me va a dejar. Pero bueno, para el siguiente episodio, pues si no conseguimos el hierro en este, pues tendré que ir a otro. Bueno, en el siguiente episodio tendré ya cosas preparadas para, pues, las cosas de hierro. Y me diréis, pero si el Comms Alive ese de los aldeanos, uno de los pueblos, no te va bien, ¿por qué lo tienes? Pues es tan sencillo como. Porque queda mejor eso de que, pues, como que te hablan ellos ya. Y bueno, aunque está en inglés, pues. No sé, te entretiene bastante, la verdad. A ver, pues que hay aldeas que puedes hablar con aldeanos y también comerciar. No porque tenga ese mod no me dejará comerciar. Vale, yo creo. Ahora me. Oh, hierro, 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 hierro. Bueno, hay un montón de esto, no sé. Vamos a ver para qué sirve. Ah, es mármol. Vamos a verlo aquí. Mar. Marble. Vale, pues. Pilares. A lo que sí me gustaría hacer es. En el graph son paneles solares. Porque necesito como unas pilas. Para las máquinas. Bueno, un generador de pilas. Pero usaremos pilas. Se me va a acabar el pico. Urgente otro pico, ¿eh? Pues eso.
como pilas para las máquinas, para que funcione como electricidad. Bueno, pues en vez de hacer un generador, bueno, pero en futuras, en el futuro, pues ya lo haremos un generador. Pues me gustaría pues hacer paneles solares bastantes para hacer pilas. Pues ya está, pues como se recargan solos con la luz del sol. Y ahora saldremos ahí fuera. Voy a picar todo esto. En fin, bueno, voy a dejar esto ahí. Y vamos a lo de esmeraldas. Y pues por ahí terminaremos el episodio de hoy. En típico minutos, llevamos 20:53 de momento. Qué importante. Debería ser de día, como pone ahí, efectivamente. Lo que va mal, porque pone las 00 que son de la noche. Y es de día, pero pues, no es que importe mucho. Aquí detrás lo de las esmeraldas. Que wow, vamos a hacer la miniatura. Vale. Un momento, no sé si ahora estaréis viendo en Minecraft, pero quiero hacer la miniatura así. Vale, bueno, ya lo he hecho. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.